todas. Bueno, hacía muchísimo tiempo que no subía un vídeo, pero como ya sabéis las que me seguís por redes sociales, he cambiado de domicilio varias veces en este año y al final, bueno, definitivamente ya estoy de vuelta en Madrid. Todavía no tengo muy bien organizada la ubicación donde voy a grabar los vídeos, así que bueno, he cogido un rinconcito del salón para grabaros un vídeo que espero que os guste. Sé que los vídeos de favoritos en general son los que más veis en mi canal, que os interesan las opiniones de los productos. Entonces, iba a hacerlo de maquillaje y cosmética, pero me he dado cuenta que tengo muchísimos productos de maquillaje que enseñaros y de cosmética, así que lo haré en dos partes. Hoy voy a grabar el de maquillaje y en cuanto pueda os grabo el de cosmética, que sé que también os va a interesar. La verdad es que durante todo el verano me he maquillado poco, pero sí que es cierto que había algunos productos que he utilizado de forma reiterada. O bien, pues porque he tenido bodas y me he maquillado con ellos en todas las bodas, o porque el día que me he arreglado un poquito más me he maquillado con esos productos. Entonces, bueno, el primer producto del que quiero hablar, que creo que nunca he hecho mención en él en mis vídeos, es el Cactus Flower and Tibetan Ginseng Hydrating Mist. Es un mist de Kiehl's, lo tengo guardado en la nevera y la verdad es que me chifla, me encanta cómo huele, me parece súper refrescante, me lo doy a veces antes de maquillarme, después de maquillarme, cuando estoy un poco acalorada, que llego a casa con calor y noto la piel como súper deshidratada, pues cunde mucho porque lo he usado bastante y todavía me queda bastante producto. Y es un producto, bueno, pues que me encanta para aplicarlo antes de aplicarme incluso la crema hidratante como si fuese un tónico. El siguiente producto del que os quiero hablar es de Charlotte Tilbury. Os enseñaré varios productos en este vídeo de Charlotte Tilbury porque he probado muchísimos y me han encantado mucho. Esta crema se vende como un tratamiento. Yo, sinceramente, no lo utilizaría como tratamiento porque me parece una crema bastante cara para lo que es el producto en sí. Sin embargo, es una crema que como preparador del maquillaje funciona fenomenal. Me encanta. La he utilizado en las novias que he maquillado. Y la verdad es que la he utilizado muchísimo antes de maquillarme yo cuando he tenido alguna boda, cuando he tenido que maquillarme, cuando he querido utilizar un maquillaje con un poquito más de cobertura, porque proporciona una hidratación y una nutrición en el momento fantástica. Entonces, la incluyo en el vídeo de maquillaje porque me gusta como prebase para maquillar y no como tratamiento. Bueno, el siguiente producto del que os quiero hablar es, bueno, este no os puedo enseñar cuál es porque está todo borrado, que por cierto, podían hacerlo de un poquito mejor de calidad o ponerle una pegatina que, no sé, bueno, el caso es que no sé cuál es el producto, pero os voy a decir cuál es. Es el Rehab Makeup Prep de Urban Decay. Este producto me lo recomendó, bueno, este producto me lo mandó Urban Decay hacía muchísimo tiempo y no lo había utilizado nunca. Comencé a utilizar cuando mi hermana Cristina, que estuvo en España, me dijo que era la prebase de maquillaje que más le gustaba, que le chiflaba cómo le quedaba el maquillaje después, y me fío muchísimo de la opinión de mi hermana porque tiene la piel quizás no tan deshidratada como la mía, pero sí seca, entonces coincidimos en muchísimos gustos con productos. Así que he empezado a utilizarla y es que he gastado ya, bueno, un tercio del bote porque me encanta. Me gusta muchísimo, primero la sensación humectante que deja sobre la piel. Y después, al evaporarse, no se queda la piel más deshidratada, como sucede con algunos productos que dan como mucha hidratación en el momento, sino que se mantiene la humedad en el rostro para después a maquillarla. Me recuerda muchísimo a la prebase de, y la mascua de agua, que también sabéis fue uno de mis favoritos durante muchísimo tiempo y que la gasté. Siguiente producto para preparar la piel, la prebase que se llama First Light Priming Filter de Becca. Esta la utilicé cuando Becca me mandó un montón de productos hace ya, pues no sé si 2 o 3 años. Y lo cierto es que me encantó este producto, lo repuse porque lo he utilizado para trabajar muchísimo. Me parece que da una luminosidad increíble que unifica el tono de la piel de una forma muy especial. Y a su vez hace que el maquillaje se adhiera muy bien. No es una base siliconada, sino es más bien una textura fluida. Y bueno, os digo que me encanta y que es la que he utilizado en la última boda que fui. Me parece que no subí foto,
pero bueno, fue la que utilicé. Y para maquillar a mi amiga Sara, fue la que utilicé también para prepararle el rostro para maquillarlo después. Este producto que os voy a enseñar, realmente no sé si se puede considerar un primer o qué se puede considerar. También tiene las letras medio borradas. Yo no sé si es que como utilizo muchísimos neceseres, porque me muevo mucho de un sitio a otro, y de llevar los productos en los bolsos se rozan y se borran las letras, pero deberían hacerlos un poquito más resistentes, me parece a mí. Pero bueno, este es el Hollywood Flawless Filter en el tono número 2, Light. Quizás es un poco clarito para mí ahora, pero bueno, lo quería también para, sobre todo para utilizarlo más de cara al invierno-otoño, pues porque es cuando más apagada me veo la piel. Este producto, no sé si, es que no sabría cómo explicarlo. Mi hermana me dijo que se lo ponía en la zona de, lo compré porque me lo recomendó mi hermana, que se lo ponía en la zona de aquí de la ojera como para dar más hidratación y más luminosidad a la zona de la ojera. Y yo dije, madre mía, y el caso es que funciona, queda genial, probadlo, de verdad. Eso sí, son productos muy caros que os recomiendo que vayáis a Sephora, que los venden en Sephora y que os los prueben. Y ahí ya decidís si os gusta cómo queda o no. Este es el 2 que os digo que es muy clarito, quizás ahora necesitaría algún tono un poquito más oscuro. Voy a enseñar a ver el producto para que lo veáis. Realmente no sé si se aprecia, creo que se ve ahí un poquito. Es como un iluminador líquido, pero tan sutil que no tiene ninguna partícula brillante. No sé, de verdad, me parece un producto muy especial y me gusta muchísimo cómo queda en la piel. Probadlo, de verdad, os animo que si os gustan las pieles con mucho glow, que están tan de moda ahora, lo probéis. Bueno, voy a hablaros de bases de maquillaje. La verdad es que no me he maquillado mucho durante las vacaciones. Porque, bueno, pues porque no me apetecía. Entonces, hay dos bases de maquillaje que han sido como mis bases estrella. Una de ellas fue al inicio del verano, Essentiel de Guerlain, que ya os he hablado en otras ocasiones de esta base de maquillaje. La tenéis en mi top 10 de bases de maquillaje, en un vídeo que hice, que os dejaré si os interesa para verlo en la cajita de información. Tiene factor de protección 20, dice que dura 16 horas. Bueno, yo no he probado, no le he utilizado con el fin de que me aguantara muchísimo, pero sí que es cierto que me gusta muchísimo el aspecto que da en la piel, ni demasiado glow ni demasiado mate. Es un aspecto natural, un aspecto normal, y me aguanta la hidratación muchísimo. Entonces es una base de maquillaje que recomiendo a todas aquellas que tengáis la piel de normal, seca o incluso una piel un poquito más con más tendencia a grasa deshidratada. Probadla, de verdad, los tonos que tienen son muchísimos, y os animo a que la probéis y que veáis la reseña de la base, porque realmente es muy interesante. La siguiente base de maquillaje quizá no se vea tanto en redes ni esté tan de moda, digamos, pero es una de las bases que más he utilizado en este verano, y es la Water Blend de Makeup Forever. Sabéis que fui una fan total de la Face and Body de Makeup Forever y lloré cuando la retiraron. Y hicieron esta, que era una versión parecida. Bueno, no me parece exactamente igual, pero sí que es una versión resistente al agua. Es una versión no tan glow como la Face and Body de MAC. Entonces la incluyo en mis super favoritos. Productos de rostro. Bueno, a ver, tengo un montón de cosas que enseñaros, pero voy a empezar. Primero, coloretes. Sabéis que mis favoritísimos son los coloretes líquidos de Daniel Sandler. En el tono Cherub y en el tono Spicy. Son mis dos tonos favoritos. Me gustan muchísimo, los utilizo en clientas, los utilizo también en mi piel. Me encanta cómo se sella este colorete líquido sobre la piel. Tengo que decir que la fórmula de estos de Charlotte Tilbury, que es el Pinkas, que os lo he enseñado ya en algún vídeo, me gusta muchísimo también. Solo que el formato de tubito de este tipo de dispensador me gusta infinitamente más que estos de tubo, que se desparrama todo, por mucho que tenga el on y el off, que ya me explicasteis, gracias la que me lo dijo, que yo no lo dejaba cerrado y se me salía todo, pero aún así no me gusta nada el aplicador. El color que deja es preciosísimo, pero preciosísimo. Mirad, ahí lo tenéis. Es un colorete que a la vez ilumina, se vende como un iluminador líquido, pero en las pieles claritas queda de maravilla como un colorete, como colorete. Y si queréis intensificarlo podéis poner un colorete en polvo encima. A ver. Los coloretes de Daniel Sandler no son tan brillantes, pero dejan también un aspecto satinado sobre la piel. Mirad. Y con una gotita tenemos más que suficiente
para el maquillaje. ¿Lo habéis visto utilizar en muchísimas ocasiones? Y como veis, son modulables, se puede conseguir un tono más intenso si aplicamos otra capita más. Los siguientes productos que os voy a enseñar de rostro que me encantan son los sticks de Nabla. Siempre me han gustado los múltiples de NARS, pero me parecían que muchos de ellos tenían las partículas demasiado visibles, y lo cierto es que estos son espectaculares. Sé que el Base Mirage, no sé si es que no lo van a hacer más o no lo reponen, no lo hay. Lo tengo ya ahí un poquito gastadito porque me gusta muchísimo, lo utilizo un montón. Lo llevo puesto ahora mismo para que veáis cómo queda. Es espectacular. Y para darme un poquito más de tono en la mejilla me apliqué el Maybe Baby, que es este otro. Que mirad. Mirad qué bonito. A ver. Ay. Es un tono también así, pues rosita, pero es un rosa ligeramente cálido, que la verdad es que es un tono que me suele gustar bastante como me queda. Y luego hay otro tono que se llama Nude Job, que es más amarronado, que es este, que lo podéis utilizar así como un bronceador para que os dé un poquito de color, un poquito más tostadito. Son preciosos, de verdad. Los podéis comprar en la web de Nabla. Hay un montón de webs que venden ahora mismo también Nabla, no solamente la web oficial. Entonces, bueno, mirad a ver dónde salen más baratos y qué tonos tienen, porque realmente merece muchísimo la pena este producto. Otra de las cosas que he utilizado sin parar ha sido la paletita esta que os enseñé de Gloss Gum, es el tono Light. En un primer momento me pareció que los 77 euros que me había costado la paleta no merecían mucho la pena, porque realmente, pues, no sé, no pigmentaban suficiente, no sé, no me convenció al principio. Sin embargo, mirad, es que quiero que veáis cómo he gastado el bronce. Para todas aquellas que tengáis la piel muy seca, muy deshidratada, y necesitéis un polvo, pues porque os maquilléis la zona inferior y queréis sellar un poquito la grasita del corrector, os los recomiendo 100%. Probadlos. Eso sí, si tenéis la piel muy grasa, evidentemente no es el tipo de polvo que vuestra piel va a necesitar. Yo utilizo para pieles un poquito más con tendencia más grasa los de Laura Mercier sueltos, que también me gustan mucho, pero es verdad que en mi piel no necesita ese tipo de verano, que ha sido el gran descubrimiento para mí. Han sido los de Nabla Close Up. Es un polvo también finísimo, lo hay en un montón de tonos. Creo que Nabla aquí ha hecho un producto de 10 para todas aquellas que tenemos la piel seca y deshidratada. Tengo que decir que los polvos sueltos de Nabla, que vienen en el cacharrito como los de Hourglass, no me gustan absolutamente nada porque me parecen sequísimos, y sin embargo este polvo es increíble, de verdad. Bueno, os digo, un 10. Se parecen muchísimo a los de Charlotte Tilbury. Me da la impresión de que la textura es muy muy parecida. Los siguientes productos de los que quiero hablar son estos dos productos que he utilizado muchísimo durante este verano, y son los Pixie Glow Cake. Vienen 24 gramos de producto en cada uno de ellos, y hay uno que es el Pink Champagne Glow, que es un tono un poquito más frío, que es este, y este otro que se llama Gilded Bear Glow, que es un tono un poquito más cálido. Dependiendo un poco de cómo me apetecía maquillarme, utilizaba uno u otro. Va desde una zona que es como más clarita, tiene más iluminador, el colorete, y hasta una zona ya que es un poquito más amarronada, que vale como bronceador con glow, como a mí me gusta. Así que de verdad, muy muy recomendables. Otro de los productos de ojos que me chifla es la Mini Nude de Natasha Denona. Sabéis que yo me la compré en Estados Unidos, os enseñé un vídeo con mis compras. Creo que ya se venden en Sephora, sino en Cult Beauty también las podéis conseguir. De verdad, si queréis invertir en una paleta pequeñita de mates, queréis empezar a probar Natasha Denona, probad esta paleta, de verdad, porque es que no os va a defraudar. Tiene dos tonos mate, uno para utilizar de transición, otro para oscurecer un poquito más la cuenca, y otros con brillo impresionante, que no se mueven, no se cuartean, no pierde la intensidad del brillo a lo largo de bastantes horas, de verdad.
son cremosísimas, son buenísimas y es verdad que el precio no es barato, pero está muy bien empleado. Como productos de cejas he cogido los que iban directamente en mi neceser durante todo el verano y han sido los productos de Better. Me gusta muchísimo, sobre todo el tono medium, que es este lápiz, tiene la punta súper finita, permite maquillar las cejas fenomenal, no ocupa nada, es chiquitito, me encanta. Al igual que el Brow Booster Gel, es un gel que hace que la ceja parezca más voluminosa. Se puede utilizar solo sin necesidad de maquillar la ceja con un lápiz, de manera que demos un poquito más de volumen al pelito y dejarlo con un aspecto súper natural. Y la verdad es que están fenomenal, tienen un precio excelente y realmente es un producto de muy buena calidad. Bueno, y llega el momento de los labios. A ver, los labios sabéis que me encanta maquillármelos, entonces es lo que más utilizo probablemente en verano, porque en el rostro a lo mejor no me maquillo prácticamente nada, pero los labios sí que me gusta maquillármelos. Entonces, os enseñé hace muy poquito una foto en Instagram, que podéis verlo, os dejo en mi Instagram siempre en la cajita de información, con todos los labiales que llevaba en el bolso un día que fui a vaciar el bolso y dije, pero ¿por qué me pesa tanto? Y es que llevaba 10 labiales por lo menos. Entonces algunos de ellos son de mis super favoritos de verano. Y voy a empezar por los Mademoiselle Shine, de L'Absolue Mademoiselle Shine de Lancôme. Me gustan muchísimo este tipo de fórmulas cremosas. Mirad qué color más bonito. Este es el tono Mademoiselle Smiles, que es un fresa precioso. Estos labiales me encantan, de hecho los llevo en el bolso porque son confortables, son cremosos, aguanta el color muy muy bien para ser un labial tan cremoso y no se desparraman por fuera del labio como muchos labiales les sucede que son demasiado cremosos. Entonces es un top 10. El siguiente también es de Lancôme y es de la línea de verano que os enseñé también de la colección que salió. Y este es un tono nude que se llama Poem, es un tono mate nude que he utilizado cuando me he maquillado un poquito más los ojos. Mirad qué bonito es también. El siguiente favorito es un favorito que lleva haciéndolo todo el año en realidad, no solamente el verano, y es My Icon Is. Tenéis también algún mini vídeo de Instagram hecho con él. Estos son de Hourglass, son recargables. Tú compras la carcasa y lo que compra es el dispensador del labial. De manera que puedes utilizar siempre las carcasas cuando se te acaba el producto. Tengo algún tono más, pero realmente el rojo este de My Icon Is es mi favorito. Glosses. Me gustan los glosses. Tengo que decir que no tengo ningún problema en general con ellos, pero sé que muchas de vosotras no os gustan los que son muy pegajosos, los que no sé qué, los que son mentolados. Bueno, pues este de Hourglass en el tono Unreal. Es preciosísimo, me lo he puesto un montón y realmente no sé si vais a poder apreciar, es un color labio, pero resalta el labio y hace que disminuya todas las imperfecciones que se puedan apreciar y la verdad es que es increíble, buenísimo, me encanta de verdad, me encanta la fórmula. Me gusta muchísimo. Y en cuestión de labios, por último, bueno, pues otros favoritísimos. Mirad, son de Guerlain. Tengo aquí varios. Algunos me los he comprado yo y otros me los mandó Guerlain. Y mirad, las carcasas, qué chulas. Estas carcasas se pueden comprar aparte. Es verdad que el labial completo, pues es caro, es un capricho real. Si tenéis que hacer algún regalito, me parece, sobre todo algún amante del maquillaje, me parece ideal. Mirad, porque viene con un espejito la fundita. Y luego compras los labiales aparte, que vienen con un taponcito así de plástico, de manera que puedes ir intercambiando el labial que te guste. Los nombres no os los puedo decir, pero os puedo decir los números. Este es el número 71, que... Mirad qué color, es un rosa, un coral precioso. El otro que tengo en carcasita, porque también lo he utilizado un montón, es el tono 61, que es como un fucsia mate. Mirad qué bonitos, ¿eh? Es que son preciosos. Y después tengo el tono
888, que es también como un fucsia, pero muchísimo más cremosito. Mirad. Ahí lo podéis ver. Y el tono 75, que es un granate, que quizás es el que menos he utilizado ahora durante el verano, pero que también tiene un tono precioso. Las fórmulas son increíbles. Las hay mates, como el fucsia que os he enseñado, y las hay, las otras son un poquito más cremosas, pero que aguantan sobre el labio genial, dejan de verdad el color en el labio, no se van a parches, son unas fórmulas maravillosas. Desde luego ahí se nota que es un producto de alta gama, que es un producto de muy buena calidad, por los ingredientes que llevan en las fórmulas, lo que aguantan en los labios, la cremosidad, la sensación, todo. Y finalmente quería hablaros de este otro producto, que es un labial fijo mate. Este es el tono Trophy White de los Huda Beauty Liquid Matte. Son mis labiales mate líquidos favoritos porque me encantan los tonos y me encanta la fórmula. Tengo que decir que yo tengo los labios normales. No los tengo especialmente secos, salvo en determinadas épocas del año cuando trabajo muchas guardias muy seguidas, porque el ambiente es muy seco en el hospital y se me deshidratan, pero si no, yo tengo los labios los tengo con una hidratación normal. Y me encanta el tono Trophy Wife, tanto que me he comprado el que llevo ahora puesto hace poquito, que es el tono Cheerleader, que es este tono que veis como fresa, precioso. Y la verdad es que estoy encantada con estos labiales, aguantan genial y de verdad muy, muy, muy recomendable. Y finalmente os voy a hablar de dos productos que no me han gustado absolutamente nada. Siempre quiero incluir productos que no me gusten en los vídeos de favoritos, pues para hacer un poco favoritos y decepciones, porque creo que también es muy interesante. La cosa es que llevo tantos años involucrada en todo el mundo, en todo este mundo de la belleza, que conozco tan bien en general las fórmulas que me funcionan, los productos que me van a gustar, los que no, que realmente fallo pocas veces. Solamente hay dos productos que no me gustan y son uno que os llevaréis el grito al cielo porque lo he visto en un montón de chicas en Instagram y en YouTube que les encanta y a mí sinceramente no me gusta. De hecho compré el curso de María Catala de delineados y decía que le encantaba este eyeliner. Desde luego a mí no me gusta nada. Es el de Nabla, el Serial Liner. Es verdad que es negrísimo, es verdad que es una fórmula súper resistente, pero para todas aquellas que tengáis los párpados ya con arrugaditos como el mío, o un poquito más envejecidos, o con un poco de textura, me parece demasiado líquido, me parece que se mueve como entre las pielecitas. De verdad, yo no le cojo el punto a este eyeliner. Lo siento si tiene algún truco o alguna cosa que alguien me lo explique, porque mirad que he utilizado eyeliners y hay muchos que me gustan bastante. De hecho, ahora llevo el Roller Liner de Benefit y es un producto que me funciona fenomenal. El de NYX, los de NYX me encantan también, pero este no sé qué le pasa que no consigo hacerme un eyeliner decente con él. Y otra de mis decepciones que la estoy utilizando pues porque me da pena, porque es un producto caro y al final... Al final dices, bueno, pues lo quiero es gastar, ¿no? Por no tirar a la basura. Es la Full Fat Lashes de Charlotte Tilbury. Igual que os he dicho que tengo productos favoritísimos, este producto me parece malísimo. No sé cómo una firma como Charlotte Tilbury puede hacer una máscara de pestañas tan mala. La estoy utilizando a diario, pues para gastarla, porque realmente para diario me da igual llevar mejor o peor la pestaña, pero es que ni dándome dos capas me gustan las pestañas que deja, no sé, no la recomendaría, me parece un producto caro de alta gama para una máscara que no merece la pena. Creo que merece muchísimo más la pena puestos a gastarnos el dinero las máscaras de Givenchy o las máscaras de Lancôme, y realmente... o las de Yves Saint Laurent también, que también me gustan muchísimo. Como os digo, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que os hayan gustado mis favoritos. Quiero saber cuáles han sido los vuestros, si coincidimos en alguno o alguno de los que a mí me han encantado, a vosotras no os funcione o no os haya gustado. Millones de gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo.